cambio, este también la hibridación es SP3, pero su figura está generada por los tres átomos externos que la rodean, y este ángulo vale 107. Él también tiene la hibridación SP3, jóvenes, no creo que tengan ninguna duda en ello, pero su geometría está determinada solamente por esos dos átomos que le rodean. ¿Se nota? ¿Se nota claro, muchachos? Por favor, díganme si se nota claro. Sí, profe. Perfecto. Y este ángulo ustedes saben que es 104,5. Muchachos, esta hibridación es el P cuadrado. Su geometría también está determinada por estos dos átomos externos que le rodean. Y acá el ángulo aproximadamente es 110, 111 aproximadamente. ¿Ya? Si nos piden, entonces ordene de menor a mayor, el menor ángulo que estamos viendo primero es el agua. El menor. De ahí el amoníaco. Después del agua tiene que ver el amoníaco. Después del amoníaco, el metano. Y después del metano, ¿estamos de acuerdo? El SO2. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, es el SO2. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la clave, por favor? Sería de esta manera. Sería, primero, el agua es menor que el NH3, es menor que el CH4, el CH4 es menor que el CO2. ¿Me puedes decir en qué alternativa está? ¿Qué alternativas me pueden decir, por favor? Profesor, dime. ¿El SO2, el oxígeno llega a tener octeto? Claro, claro. Recuerda que este es un enlace dativo y acá tiene tres pares libres. Y acá tienes un enlace doble con dos pares libres. Y ahí tienes dos pares libres, dos pares enlazados, octeto. Tres pares libres, un enlace dativo, octeto. Tres pares enlazados para el azufre, un par libre para el azufre, octeto. Solo que ahí tal vez se está dibujando su estructura más estable. ¿Se entiende? ¿Cómo su estructura más estable? En el dibujo. Esa es una teoría que vamos a ver la siguiente semana. No, es una teoría que hemos visto hoy día. Ayer, ¿no se acuerdan que cuando una sustancia tiene enlace doble, enlace pi, puede generar dos o más estructuras resonantes? Pero que no es la verdadera, al mezclarse se genera el híbrido de resonancia. De lo que has tenido en el libro es el híbrido ¿de qué? De resonancia. Profe. Dime. Ahí se ve tres que son estructura molecular y una electrónica, ¿verdad? Ah. Sus estructuras. A ver, todas estas, por ejemplo, si a mí me piden la estructura electrónica del azufre, la electrónica del azufre sería trigonal, la del azufre. Si me piden la estructura del dióxido de azufre sería angular. ¿Por qué? La angular del dióxido de azufre es la molecular.
y la del azufre es su electrónica. ¿Está bien? ¿Se entiende? O sea, siempre piden por el elemento y también piden por el compuesto. Claro, cuando te piden el elemento central es la electrónica. La electrónica. La geometría electrónica es la geometría que un elemento adquiere con sus regiones electrónicas. Por eso, toda geometría que te mencionen un elemento en el examen del nitrógeno, del azufre, del oxígeno, y son elementos que están en la ubicación central de su molécula, eso se llama geometría electrónica. Pero si le piden la geometría del agua, están hablando como molécula, del dióxido de azufre, del metano, del amoníaco, eso se llama molecular. Y ahí no cuentan los pares libres, ¿verdad? Ahí es por eso que se forman los ángulos. Por eso te decía, esta geometría de esta sustancia depende solo de estos dos átomos externos. No consideré para nada el par libre. ¿Se entiende? Claro, los pares del azufre nada más, ahí sí considero solo los pares, par libre y pares en esas tres regiones. Par libre y claro. Pares en esas tres regiones. ¿Se entiende? En este caso, todas son moleculares, ¿verdad? Contando el CH4 también. O sea, tú, claro, todas son moleculares, claro. Pero si tú quieres también puedes de acá, de esta molécula, hallar la electrónica de cada uno. Porque con los elementos centrales. Carbono vale tetraédrica. Electrónicamente el nitrógeno también vale tetraédrica. Electrónicamente el oxígeno vale tetraédrica y electrónicamente el azufre vale trigonal. ¿Se entiende? Ah, claro, claro. Ya, muy profe, bien. Gracias. Profesor, en el CH4, cuando siempre tiene cuatro radios, ¿siempre va a cumplir que el ángulo sea 109,5? Ah, mira, si le pones cloro, 109,5. Si ya. Le pones bromo, 109,5. Si le pones hidrógeno, bromo, ahí sí va a variar. ¿Por qué, profesor? Porque el bromo, distinto al hidrógeno, tiene diferente electronegatividad. Entonces, como que va a haber diferente polaridad en sus enlaces. O sea, será un tetraedro, sí, pero un tetraedro irregular. ¿Por qué irregular? Porque hay un átomo distinto a los demás. ¿Se entiende? Sí, pero en ese caso, ¿cuál sería el ángulo? Ah, bueno, en ese caso tendríamos que analizar, porque si no nos ha venido nunca el examen. Solamente tendríamos que contestar que es aproximado a 109,5. Eso es lo que teníamos que contestar. Es aproximado a 109,5. Pero nunca ha venido un ángulo en donde una sustancia tenga tres átomos diferentes, o sea, átomos de elementos diferentes externamente, ¿no? Si ha venido solamente preguntando cómo se llama la geometría. Y eso sí sería el tetraedro irregular. Dime. Entonces, ¿y al bromo? Si hay un átomo que tiene mayor electronegatividad, entonces va a crear un mayor ángulo de repulsión entre los otros. Será un poquito mayor, o sea, él será un poquito menor a 109 y él tendrá un poquito mayor a 109. Pero aproximado a cuánto, señorita? A 109, porque sigue siendo un tetraedro. O sea, trato de decirte que la variación de este ángulo no va a ser tan evidente. Porque sigue siendo un tetraedro. No sé si me dejo entender hasta ahí. O sea, variará algunos grados más, él disminuye unos grados más, él aumenta unos grados más, pero sigue siendo un tetraedro. No sé si me dejo entender. Entonces, todo aquello que tenga cuatro radios siempre va a tener un ángulo de 109,5. Muy bien. Sí, siempre y cuando los átomos externos sean iguales, como te vuelvo a repetir. Ah, ya, pero igual si variaría por lo menos uno en este caso, que sería el bromo. El ángulo igual seguiría, pero siendo aproximado un poquito más a 109,5. Ajá, un poquito más a 109,5. Ya, gracias, profesor. Ok. A ver, sigamos con la siguiente pregunta, por favor. ¿Cuál es la siguiente? A ver. La pregunta número 2 nos dice la relación correcta. ¿Cuál es la relación correcta? A ver, dice,
la molécula del CO2, la molécula del CO2 lineal. Dice, la molécula del CO2 es lineal y la hibridación del átomo central es SP cuadrado y la polaridad de la molécula es apolar. A ver, dice, a ver, dice, sí se nota acá, ¿no? Este CO2 dice que tiene una estructura lineal. Y si es cierto, polar. Por favor, corríjame, ¿dice todo eso o no dice todo eso? ¿Sí? A ver, si esta es la forma, esta forma sí se llama lineal, está perfecto hasta ahí, pero la hibridación del centro está mal. Está mal, ¿por qué? Porque el carbono solo tiene dos regiones, y cuando solo tiene dos regiones, utilizamos el SP. Así que la A no puede ser. Vamos a la letra B. ¿Qué dice la letra B? El ozono. El ozono. Ahí está el ozono. El ozono se representa de esta manera. Doble hidrativo. Ahí está. Doble hidrativo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y acá tenemos el SP. Bueno, nos dice acá la alternativa que tiene que ser SP cuadrado. Sí, está bien SP cuadrado. Nos dice que su geometría es angular. Sí, está bien, que es angular. Sí, es angular. Y nos dice que es polar. Sí, está bien, es polar porque tiene pares, ¿qué? Pares libres. Cuando la molécula tiene el átomo central, tiene pares libres, automáticamente es polar. Todavía no lo vemos, muchachos, porque eso es tema 7. El tema 7 se estudia momento dipolar, dipolaridad molecular. O sea, ahí se estudia lo que son moléculas polares y apolares. Y después de estudiar dipolaridad, se estudian las fuerzas intermoleculares. ¿Ya? Ese es ya netamente el tema número 7. Pero en esta pregunta de agraria, ¿estamos de acuerdo? Le han relacionado tanto la geometría como la hibridación como la polaridad. Así que lo que solamente te estoy haciendo es adelantándote solamente una característica de las moléculas polares, ¿no? Las moléculas polares son aquellas cuyo átomo central, al tener pares libres, automáticamente se volverá polar. ¿Y acá qué característica es? Acá es una característica que las moléculas que no tienen pares libres y los átomos externos son iguales, se va a llamar apolar. Pero no te preocupes, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Pero hasta acá, lo que es correcto es la alternativa B. La alternativa B es mi respuesta de la pregunta número 2. Por favor, marca la alternativa B. ¿Tienen alguna pregunta con la número 2 o pasamos a la número 3? Mira, lo que pueden hacer es un compromiso de pago. Sí, diciendo que van a tener algunos días para que puedas pagar. Mientras tanto, la línea va a estar activa. Sí, para ello, el sistema te va a brindar el tiempo. Todo está bien. Pregunta número 3, entonces. A ver, la pregunta número 3 nos dice lo siguiente. La geometría molecular del sulfuro de hidrógeno cuyo átomo central tiene dos pares de electrones libres. Dice así, ¿no? La geometría molecular del sulfuro de hidrógeno que tiene dos pares de electrones libres. Muy bien. Creo que ya vamos a borrar todo esto, ¿no, chicos? Ya no es necesario, ¿no? ¿Lo puedo borrar? ¿Se entendió la pregunta? Sí, profesor. Sí. Perfecto, muy bien. Ya, la pregunta número 3 habla del sulfuro de hidrógeno, que ya sabemos que la estructura es la siguiente. Dos pares libres de electrones y obviamente unido mediante enlaces simples a los dos hidrógenos. Y me piden la geometría molecular del sulfuro. ¿Ves? Es la molecular. Entonces, la molecular depende de estos dos átomos libres. Lineal no es. ¿Por qué no es lineal? Por culpa de los pares libres. Los pares libres, ¿te acuerdas de la teoría de la repulsión de los pares en la capa de valencia? ¿Sí o no? Los pares libres, ¿qué hacen? Repelen a los pares enlazados. Y al repelerlo, por eso no es lineal, es angular. Muchachitos, ese ángulo aproximadamente vale 92 grados hexagesimales. Ese ángulo.
pero si fuera oxígeno, vale 104,5, ¿ya muchos chicos? Si fuera oxígeno, vale 104,5, ¿ya? Anótenlo, por favor, ¿ya? Siguiente. Siguiente pregunta. Profe, ¿podría repetir la parte anterior, por favor? No entendí. Ah, ya, como te decía, el ángulo que hay entre estos dos enlaces es de 92 grados. Pero si fuera el agua, o sea, si el pez de azufre fuera oxígeno, el ángulo vale 104,5. ¿Sí? ¿Se entiende? Claro, claro. O sea, en vez de azufre, oxígeno. Claro, y ahí ya sería 104,5, muchachos. Así que tengan cuidado, porque ahí... ...109,5. O por bromo, porque está cambiando los átomos externos. Pero acá no está cambiando el átomo externo, está cambiando el átomo que es central. En vez de azufre, le pongo oxígeno. Y ahí cambia el ángulo drásticamente. ¿Estamos de acuerdo? Profe, entonces los átomos que tienen igual elemento, sus ángulos vienen a estar 109,5. Claro. Cuando claro, son cuatro. Externamente, ¿sí? Claro. Muy bien. Siguiente pregunta. La número 4. La geometría electrónica correcta para el átomo central de cada molécula. A ver. De cada molécula, a ver, nos dicen la del CO2, la sustancia es del CO2, la otra sustancia es del trifluoruro de boro, la otra sustancia es del metano, la otra sustancia obviamente es del amoníaco, y la última sustancia, las alternativas que tenemos ahí en nuestro libro. El boro, perdón, va a tener estos tres enlaces. Este carbono va a tener cuatro. Este nitrógeno va a tener un par libre y tres enlaces. Y este fósforo va a tener cinco enlaces. No hay más que cinco enlaces, ¿no? Entonces yo les pregunto, si este carbono tiene dos enlaces es porque tiene dos átomos externos, ¿sí o no? Y no tiene pares libres. Así que la geometría tiene que ser lineal. Este boro tiene tres átomos externos y no tiene pares libres. La geometría tiene que ser trigonal. Este átomo tiene cuatro átomos externos, no tiene pares libres. Así que su geometría tiene que ser tetraédrica. Este átomo tiene tres átomos externos y un par libre. Ah, la geometría tiene que ser piramidal. Piramidal. Y este tiene cinco átomos externos. El que tiene cinco átomos externos se llama bipiramidal. Bipiramidal. ¿Estamos de acuerdo? Es bipiramidal. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la que tiene la relación correcta, muchachitos, es obviamente la letra B, ¿no? La letra B es nuestra respuesta acá, miren. Porque la letra B coincide con el término trigonal plana. ¿Sí, jóvenes? Profe. Trigonal. ¿No hay ninguna duda hasta ahí? ¿Puedo ir seguir a la siguiente? Profe, una pregunta. Dime. En el fluoruro de boro, ese elemento no llega al octeto, ¿no? Digo, ese compuesto. Claro, no llega al octeto, sí, tienes toda la razón, no va a llegar al octeto. Tampoco el metano no llega al octeto porque tiene hidrógeno. Tampoco el amoníaco no llega al octeto porque tiene hidrógeno. Y tampoco el último tampoco llega al octeto porque tiene más de 8 electrones. O sea que estas cuatro de acá, estimado alumno, sí, son excepciones de la regla del octeto. Ah, sí. Ya, gracias, profe. Para que tenga una estructura octeto, todos los átomos tienen que tener 8, como acá. En esta sustancia, tanto los dos oxígenos como el carbono están rodeados por 8 pares, sean libres o sean enlazados. Entonces a él se le dice que tiene octeto. Gracias, ¿sí, muchachos? Profe. Muy bien, siguiente pregunta, 5. El conjunto cuya, dice, el compuesto cuya estructura de Lewis se muestra el número de carbonos con geometría electrónica lineal. A ver, vamos a ver. Tenemos la siguiente estructura en la número 5.
¿no? Es una estructura formada por carbonos y hidrógenos. Ahí está. Listo, a ver, nos piden acá, en el número 5, ya está la figura ahí en la pizarra, muchachos, nos piden el número de carbonos con geometría electrónica lineal, muy bien. Si yo quiero que el carbono tenga geometría electrónica lineal, y está bien porque están preguntando acerca del carbono, ¿no? Entonces debemos buscar los carbonos que tienen hibridación SP nada más. Y si yo quiero encontrar un carbono que tenga hibridación SP, porque los SP son lineales nada más, tiene que tener dos regiones enlazadas, nada más, solo dos regiones, no va a tener libres el SP. Entonces acá tenemos uno, que mira, le voy a poner un check, porque tiene dos regiones. Ahí está. Acá, él también tiene dos regiones. Ahí está. No veo más. Él tiene tres regiones. Él también tiene tres regiones. Él tiene cuatro regiones. Así que nuestra respuesta, la que deben marcar, muchachitos, es el número 2. Dime, ¿marcaste la número 2? ¿Está bien? ¿Tienes alguna duda con esta pregunta? Profesor, dime. ¿Podría repetir de nuevo lo último, por favor? Porque tenía último, dos. Ahí ya, como te vuelvo a repetir, la pregunta nos piden los carbonos que tienen geometría electrónica lineal. Si tú te acuerdas, el cuadro de geometría electrónica, los átomos tienen geometría lineal cuando tienen hibridación SP, y tienen hibridación SP cuando tienen dos regiones electrónicas. Y las dos regiones electrónicas que tienen que tener dos regiones de pares enlazados. Este carbono tiene una región simple y una región triple, dos regiones, porque el triple se considera como solo una. Este carbono de acá también tiene esta región triple y esta región simple, dos regiones. En cambio, esta de acá tiene tres regiones, no es lineal. Esta también tiene tres regiones, no es lineal. Él tiene cuatro regiones, no es lineal. Solo dos carbonos tienen dos regiones, por lo tanto hay dos carbonos con geometría lineal. ¿Se entiende? ¿Está claro, jóvenes? Sí. Pueden repetir la pregunta que no lo pude leer, muchachitos. Disculpen los que me escriben, por favor. Sí. Ahora sí, mira cómo ve tu audio, por favor. Activen su audio, me dicen la pregunta y lo de. Desconectan, por favor. Porque me busque el celular, no puedo leer, sus compañeros lo están haciendo y escriban, chicos, ayudarnos también a nosotros, ¿no? Por favor, ¿no? Se supone que estamos en una...
profesor, ustedes son explicarles que cada... Entonces, no puedo... Listo, vamos a... La pregunta no corre. Acá está. A ver. Presenta cuatro muy electrónicas y regiones de alta densidad electrónica. Regiones electrónicas son cuatro. Vamos a ver. Según el 3P, está dentro de que dice la B. Si el azufre tiene tres regiones electrónicas, la geometría es lineal. Muchachos, valientes a clases covalentes. En la pregunta correcta es la letra. Otra vez la densidad en el A. Si encuentras un libre, una región, un dativo, con las seis preguntas número alta estabilidad. ¿De qué? Regiones electrónicas se llama. Como te estaba diciendo al inicio, el verdadero nombre de una región electrónica, el verdadero nombre es región, digamos como regiones electrónicas nada más. Entonces, señorita, es una región de alta densidad. ¿El problema lo va a decir o no? Hay algunos que sí lo dicen, otros que no lo dicen, porque tú tienes la herramienta del diagrama molecular de Lewis, es decir, sabes que lo tienes que formar y si como te digo sí o si no para que todo al final ustedes se sientan cómodos con la clase. Digamos, profesor. Sí. Tres, también tenemos al CH3, al CH. Para que tres átomos empuja esos pares. Así que hay tetraedro, ¿no? Mira, él, como te decía, él es un tetraedro irregular. En el examen de U, ¿por qué? ¿Qué? Los átomos compartidos no hacen la misma que polaridad, ¿no? Todo eso tienes que pensar para un examen. Pero, ya, no hay problema. Yo te voy a regalar, eso te trae dos porque le rodean cuatro, pero es irregular. Un coherente es perfecto, otro segundo fundamento. Otro mismo porque la electronegatividad de los átomos son distintos. Externos, otro buen fundamento. La repulsión entre ellas. Sí, pero. Esto, ya, trae. 8. Profe. ¿Quién puede? Bien. Señor, y sí. Un gran número de moléculas, hay varias. Muy implicas que ahora podemos analizar, ¿no? Pregunta número 8. Otra vez, son clásicas, clásicas para el examen de agraria. Yo quería, ¿no? Yo quería, si siempre veo en los ejercicios que practico, está recopilado de
esas sustancias. Entonces yo ya he dicho, ¿cuál es su obligación? ¿Cuál es su derecho? De dicho, ahí paso a la siguiente. Ahí ahorré, no lo hice en un minuto para otra pregunta. Estamos de acuerdo. Tienes, otra vez, tienes que preguntar, profesor, usted está con esa medida que estudia, tiene que estudiar. La letra. Pues chicos, esta sustancia, ¿no? No, pues, el agua. Creo que los dientes. Entonces, aproximadamente. Oye. 180. No. Ah, ya me. Claro. Dios, no sé. Ese es pretexto. Se ha fijado en la forma, la estructura que tiene. Y a veces ese par libre. 109. No, 111. Menor a 120. Es menor, ahí está ya, muy bien. Menor a 120, sí. Y ya, vale. ¿Menor a 109? Menor a 109. 107. Claro, exactamente, porque esta sustancia ya la conoces, pues. 109. Ya, también es muy importante que alcen la mano también. A ver, ¿alguien puede alzar la mano, por favor? A ver si se note la mitad de la mitad de mi pantalla de mi celular. ¿Alguien puede alzar la mano, por favor? ¿Alguien de los que esté activo su audífono puede alzar la mano? Ahí tiene una opción de alzar la mano para ver si lo veo en la mitad de la pantalla. Ya lo hice, pero... Ya. Mucha máquina, no lo veo tampoco. No importa. Ya. Siguiente. Eso sería en la parte de los comentarios. Sí, pues, sale en la parte de los comentarios, pues, ¿no? No lo veo acá, porque toda la barra de abajo está tapada. Por eso tengo que conseguirme un trípode profesional, al menos. Y de ahí, de paso, comprar mejores luces, porque está alumbrado. Vamos con la cámara posterior, no se nota bien. Esta es la cámara delantera. No es un mal celular que tenga. Sigamos. Además, también yo quiero empezar a grabar clases de química 1 para la universidad. Ya. ¿No ves que como van a ingresar, ya voy grabando los videos? Ya cuando ya lleven química 1, ya solamente se inscriben al curso nada más. Listo, siguiente. A ver, la siguiente pregunta es la número 15. No, la 14. Nos quedamos en la 14, muchachitos. Y la 14 nos dice con respecto al SO3. Muchachos, a ver, ¿el SO3 tiene resonancia o no tiene resonancia? ¿El SO3 tiene resonancia o no tiene resonancia? Más. ¿Por qué siempre soy piña? Siempre lo escribo en una parte donde está los grandes formadores. Chicos, el SO3, ¿tiene resonancia o no? Dígame. Sí. ¿Tiene? Muy bien. ¿Cuántas estructuras resonantes tiene? Tres. ¿Y cuántos híbridos de resonancia tiene? Uno. ¿Cuál de las dos yo represento la verdadera estructura del SO3? ¿Con el híbrido o con la estructura resonante? El híbrido. El híbrido, híbrido. Bien, con el híbrido. Muy bien. Listo. ¿Cómo se generan las estructuras resonantes? Por el enlace pi. Por el enlace pi. Por el movimiento del enlace pi. Listo. Muy bien. Siguiente. La geometría del átomo central y la geometría molecular es trigonal plana. Dice así. Tanto la del átomo como la de la estructura es trigonal plano. Se están preguntando, tanto la electrónica como la molecular es trigonal plana. Dime, ¿verdadero o falso? Verdadero. ¿Verdad? Verdadero. Sí, está bien, está perfecto. Es una molécula polar. No sé si te acuerdas cuando te dije una característica. Cuando el átomo central no tiene pares que libres, y los átomos externos son iguales, la molécula es la apoque. Es la apolar. La molécula es apolar. Cuando no tiene pares libres y los átomos externos son iguales, muchachitos, la molécula es la apolar. ¿Se entiende? ¿Se entiende, sí, jovencito? Muy bien. Siguiente pregunta.
nos dice, la valencia del azufre es 4. ¿Qué es valencia? ¿Alguien se acuerda que era valencia? No electrones de valencia, sino que es valencia. Los electrones que se comparten. Los enlazantes. No, los que se comparten. Mira, el azufre, ¿cuántos electrones de valencia tiene? Que es igual al grupo en donde está. 6. Entonces, mira, ¿te das cuenta que no le sobra nada? Uh-huh. Tiene 6. Y no le veo que hay pares libres en el azufre. ¿No hay pares libres o no? No hay. Entonces tú deduces, pues, o sea, 6. Tiene 6. No hay pares valencia libres. Es 6. Valencia es 6. Entonces no es 4, es 6. ¿Cuándo sería 4? Cuando le sobra un par libre. Porque si tiene 6 y le sobra 2, 4 está compartiendo. ¿Cuánto es la valencia 2? Cuando le sobra 4 electrones libres, porque 2 está compartiendo. ¿Ok? Muy bien. Entonces la última es falso, porque dice que es 4. Así que la primera es verdadero, la segunda es falso, y la tercera es falso. Por lo tanto, la alternativa tiene que ser la letra D. Pregunta 15. Profesor. ¿Sí? ¿Por qué no podría ser enlace doble en los tres lados? Ah, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Pero también es fácil de contestar. Señorita, una pregunta. ¿El azufre está en el... el azufre solo puede expandir sus orbitales cuando esté unido al átomo más electronegativo? ¿Quién es el átomo más electronegativo, señorita? ¿Sería un gas noble? No. Los gases nobles no tienen. Los halógenos. Los halógenos. ¿Quién es el halógeno? ¿Quién es el halógeno más electronegativo que tú conoces? El flúor. Ya, solo con el flúor, señorita, solo con el flúor, el azufre no va a formar dobles, va a formar simples y va a expandir su objeto. Pero con el oxígeno, con otros elementos, va a llegar a 8 nada más. Recuerden eso. ¿Sí? Entonces, cuando yo vea azufre con oxígeno, no voy a hacer dobles, voy a hacer nativo para que lleguen a 8. Porque no se va a poder expandir con el oxígeno su objeto. ¿Quedó claro? O sea, ¿es una opción o algo así? No, sino es que lo que se busca siempre, estimada alumna, es que llegue a 8. Si tú formas doble, 8, o pasarían de 8. Ah, pasarían. Siempre busca que lleguen a 8. Siempre busca que se compartan 8. Si tú puedes formar entre nativos y normales que cada uno llegue a 8, lo dejas ahí. ¿Sí? Ahora, puede haber sustancias de crear doble, pero no llegaría a 8. Eso ya es un estudio más profundo, señoría. ¿Sabes cómo se le llama? Se le llama... ustedes no lo ven en la universidad, menos mal. Se le llama O sea, que una sustancia, como el tiene... Tú también lo puedes graficar doble, también. También lo puedes graficar así. Pero hacen un estudio de la carga formal. Ya está, ya me acordé. En química hay un tema que se llama carga formal de una molécula, señorita. Y la carga formal es el mecanismo para poder determinar qué diagrama de Lewis es la más estable, señorita. O sea, profesor, usted me dice que se podría dibujar el azufre con enlace doble y expandir su objeto del azufre. Se podría, pero por carga formal, esto es más estable. Esto es lo más estable. ¿Se entiende o no? Por carga formal. Pero en este caso, por regla... ¿Se entiende, señorita? Sí, profesor, yo más claro. Gracias. Espero que no les venga carga formal. Es fácil, sí, pero al inicio como que es un poco complicado porque tienes que estudiar la carga formal de cada sustancia que te van a dar y explicarlo, ¿no? Pero no ha venido carga formal. Ustedes más se tranquean en balance. Van a pedir en una universidad balance, equilibrio químico, cinética química. Eso les va a parecer más tranca. ¿Por qué? Porque en academia no lo han llevado como preparación para la agraria. No lo han llevado. Y si lo han llevado en Uni, o en Pitágoras, o en César Vallejo, o en Palmer, ya se han olvidado. Pues, porque eso solamente se lleva para San Marcos, no se lleva para agraria.
Entonces, el desuso lo ha hecho olvidar, pero no tengan miedo. O sea, no hay nada que el Chan, el Witten y el Brown lo pueda solucionar y una sentada todo el día en la biblioteca y sando remedio. Pero si no lo haces, no lo vas a aprender. ¿Sí? Listo, siguiente. Pregunta 15. Pregunta 15 nos dice, nos dan esa estructura en la pregunta 15, muchachos. La vamos a culminar. Al menos las preguntas de avance culminemos. Listo. Dice, la valencia de carbono es 4. Habla, falso, verdadero. ¿Verdad? Verdadero. La segunda, la geometría molecular de la misma es la misma que la geometría electrónica del carbono. Verdadero. Verdadero. Tetraédrica, verdadero. En la hibridación de carbono es SP, falso. SP cubo. SP cubo. ¿Sí? Tercero, la polaridad del enlace y de la molécula es la misma. El enlace es polar. El enlace es polar. Pero la molécula que tiene átomos iguales, ¿cómo era? Apo. Apo. Ya, no es la misma, porque dice que enlace y la molécula es la misma. Falso. El enlace es polar, la molécula es apo, ¿qué? Apolar. Así que las dos primeras serían verdaderos y las dos últimas, ¿qué cosas serían? Falsos. La alternativa es la letra C. Pregunta 16. La hibridación correspondiente para el átomo central de las siguientes moléculas. La del C-cloro-4, acá está C-cloro-4, ahí está C-cloro-4. La siguiente molécula es la del B-cloro-3, B-cloro-cloro-cloro. La siguiente molécula, S-cloro-2, S-cloro-2, S-cloro-2. La siguiente molécula, BH2, berilio, un H y otro H. Ya, listo, lúcete. Dime la hibridación de este carbono, rapidito. TP cubo. SP cubo. La de este boro, que no tiene pares libres, solo tiene tres. SP cuadrada. La, acá cuenta los pares libres y los pares enlazados. Dime la hibridación, súmalo todo. SP cubo. SP cubo. Y acá solamente hay dos, no tiene pares libres. SP. SP. Buscamos la alternativa. ¿La? No, la no es. ¿La B? ¿La C? Casa. Casa. Siguiente pregunta. Pregunta 17. Cuando dos orbitales se superponen lateralmente, ¿qué tipo de enlace se llama? Pi. Acuérdate, lateralmente es pi. Nunca te olvides. Solo los solapamientos laterales es pi. Y queda situado. Y queda situado sobre el eje y debajo del eje internuclear. Profe, no entiendo, ¿cómo es eso? Chicos, estos son los núcleos de dos átomos no metálicos. Y esta línea imaginaria, ¿no? De este, entre estos dos núcleos se llama eje internuclear. Cuando los orbitales pi se superponen lateralmente, interactúan sobre y debajo del eje. O sea, interactúan por abajo y por arriba. Y eso se llama enlace pi. Se llama solapamiento lateral. Por eso la pregunta te está diciendo... Cuando se superponen lateralmente se llama pi. Interactúan por arriba y por debajo del eje. Por arriba y por debajo del eje. Así que, ¿cuál sería la respuesta? La letra E, ¿no? ¿Sí? Muy bien, la letra E. Ahí no debe decir pi, ¿no? Pi no, no debe decir, tiene que decir claro, ¿no? Los pares dobles son traslapes frontales, ¿verdad? Recuerda que en un enlace doble hay un sigma y hay un pi. El sigma es frontal, el pi es lateral. Recuerda que en un enlace doble a uno le llama sigma, al otro pi. El sigma es frontal, el pi es lateral. El pi se va a dar de esta manera. El sigma de un enlace doble se va a dar de esta forma, sobre esta región. Y está otro enlace doble. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Y el enlace triple, así se va a dar el enlace triple. Así. Y ahí está tu triple enlace, pi, sigma, pi. Sí, pi. Dos laterales, dos frontales. Perdón, dos laterales y un frontal. ¿Se entiende? Este es lateral en el eje Y. Este es lateral en el eje Z del espacio. Y este es frontal sobre el eje. Este es lateral en el eje Y. Este es lateral en el eje Z. Y este es frontal en el eje. ¿Se entiende? Sí. Excelente. Siguiente.
Pregunta número 18. En la molécula del HCN, 18, en la molécula de... el HC enlace nos dice se produce el enlace entre el HC sí, les acabo de decir que solo el pi es lateral, solo el pi es lateral. ¿El sigma qué es? Frontal. Entonces ahí debe comenzar con la palabra frontal. Puede ser la C, la D y la E. Ahora, tiene desaparecido. O sea, ¿qué letrita en minúscula tiene un hidrógeno desaparecido? S. Ese orbital es el carbono. SP. Ese orbital híbrido es el que participa acá para formar este enlace. Entonces, profesor, usted me está diciendo que de enlace que ambos sí, bueno. Sí. Ese enlace sí, frontal o lateral. Frontal. ¿Qué orbital aporta para ese frontal? Vamos, ahí está. SP. El nitrógeno tensión. SP. 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 Un tal de eso, a ver, descríbeme. Ah, ya. El enlace sigma producido entre el carbono y el hidrógeno es un salpamiento frontal SP y se superpone frontal. Sí. Ya, ahora ¿qué vas a decir de lateral? Lateral. Todos conocen chicos. De carbono y de nitrógeno. El carbono y solo ellos pueden generar el pi. Solo los sentimientos tienen dos regiones que van a interactuar con la. Sí. A ver, ¿cuánto puede generar? Está. Hace la D y la E. Pero no aporta el S. Te dije. No aporta el S. La respuesta ya la 10 antes de la molécula del CH se trata de enlace carbono carbono, ¿sí o no? Dime, sí, ¿es lateral? Lateral. De cada carbono. Es el cubo. Cool.
cobrados. Chicos, ¿se entendió? ¿Se entendió hasta acá? Ya, voy a mandar las claves. ¿Ah? La... Un montón, le quiero un montón, estudien por favor.